Hola, aquí solo pasando a hacer un mini video, tipo aclarando algo que fue el mayor comentario que tuve. Ese y otros dos, pero fue el que la mayoría me comentó y me estuvieron mandando mensajes privados por Instagram sobre este asuntito. Así que quise hacer un video para aclararles la situación, por qué es que le está pasando y pues así que vamos a comenzar con este videito. Ok, pues ahorita aquí estoy afuera con mi niño jugando, ellos están haciendo su rollo con el perrito, pero quería responderles a la pregunta que me hicieron muchísimas de ustedes sobre por qué me voy de la casa. Me sacaron porque yo me estoy saliendo con mi niño, que la casa nos pertenece y todo eso. Sí, la casa es mía, la casa, si yo me quisiera quedar en esta casa, yo me podría quedar en esta casa. Pero yo no quiero quedarme en esta casa. No tengo nada que hacer aquí en este estado de... Sí, les digo, yo esa es la razón por la que me voy para Texas, porque pues ahí está toda mi familia, mis papás, toda mi familia literal está allá. Todos los hermanos de mi papá, tíos, primos, todos están allá. Me voy de la casa, les digo, porque pues no me quiero quedar aquí en Alabama. ¿Qué tengo que hacer aquí? La segunda cosa es que todo lo que ustedes tienen en esa casa se compró nuevo. Todo eso se va conmigo. Una vez que yo tenga mi apartamento, él va a pagar el carro de mudanza y me va a mandar todas las cosas. Nos van a mandar cuando tengamos nuestro apartamento. Nos va a mandar todo, todo. Ustedes saben que todo se compró nuevo. Está Spider-Man ahí. Todo se compró nuevo desde sala. Todo, todo es nuevo. Lo único que yo no me voy a llevar va a ser el comedor y el sillón gris porque ya no lo quiero. Pero ya de ahí todo se va a ir conmigo. Ah, tampoco la carpeta porque ya no la quiero. Ya siento que huele a perro. Entonces ya no la quiero. Y eso, lo único, es tres cosas que yo no me voy a llevar porque yo no las quiero. Y pues sí, esa es la razón, chicas, a su pregunta que tenían ustedes. Otra cosa, la casa se va a vender. La casa no se la va a quedar ni él tampoco, se va a vender. A la casa se le va a perder mucho dinero por la razón de que ustedes saben todo, todo lo que nosotros le arreglamos, remodelamos, todo el dinero que gastamos fue mucho. Y no tenemos ni 8 meses en la casa. Entonces la casa se le va a perder mucho dinero al venderla por esa razón. Porque nosotros invertimos mucho en arreglarla. Y para que aquí en Estados Unidos le ganes a una casa, tienes que estar por lo mínimo unos 3, 5 años en la casa para que cuando tú la vendas puedas ver algo, un poco de ganancia en la casa. Pero nosotros no vamos a tener nada de eso por la razón de que invertimos mucho y tenemos 8 meses en esta casa. Eso es todo por la casa. Ahora vamos con otra duda que ustedes tenían mucho. Y pues bueno, ya nos metimos porque estaban haciendo un relajo gritadera allá afuera. Mejor nos metimos. Pero bueno, la otra pregunta que ya es más corta y todo, me preguntaron mucho del perrito. ¿Qué va a pasar con el perrito y todo eso? El perrito se va a quedar por ahora aquí. El papá de Ezra piensa irse a Texas, a Austin, él. Entonces piensa irse cerca de, estar cerca de Ezra. Y pues... Por ahora se va a quedar aquí, ya que yo esté, Ezra y yo estemos acomodados en nuestro apartamento, lo que vayamos a rentar. Ahora sí no lo traeríamos, claro, si lo aceptan, porque su raza es muy difícil de que lo acepten en cualquier lugar, es un pitbull, entonces. Pero va a crecer con Ezra de cualquier manera, ya que si se queda con su papá, lo va a ver cada que lo vaya a ver a visitar y todo eso. Entonces, no hay problema, el niño va a seguir viendo al perrito, si se puede con nosotros, y si no, pues se va a quedar con su papá. Pero él lo seguirá viendo como quiera. Y pues sí, esas fueron las dudas que ustedes tenían. Se las quise responder y pues les quise grabar el videito respondiéndolos. O sea, algo súper casual porque yo estoy cómoda, hoy descansé, es lunes. Y pues les quise grabar este videito para que ustedes no estuvieran con esa duda. Ya el próximo videito que les traiga ya va a ser de empacando y todo eso. Otra vez, empacar y pues todo eso. Eso es todo por este video. Nos vemos. Bye.